Señor, abre mis labios. A Cristo recién nacido, que ha otorgado a Esteban la corona de la gloria, venid, adorémosle. Aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reino perenne, al siglo servas.
esta unidad y Dios mío. Bendecid al Señor, abre el cielo, bendecid al Señor.
Ananías y Misael, el de Silas, Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Hechos de los apóstoles. No está bien que nosotros descuidemos la palabra de Dios para atender al servicio de las mesas. Elegid pues, hermanos, de entre vosotros a siete hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encomendar este servicio. Nosotros, por nuestra parte, nos dedicaremos a la oración en común y al ministerio de la palabra. Y pareció bien esa proposición a toda la comunidad. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación y mi energía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor es mi fuerza y mi energía. Las puertas del cielo se abrieron para Esteban.
santos profetas, en la salvación de la vida de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, a realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Celebremos, amados hermanos, a Jesús, el testigo fiel, y al recordar hoy a los santos sacrificados a causa de la palabra de Dios, aclamémosle diciendo: nos has comprado, Señor, con tu sangre. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que limpiaron su manto con la sangre del Cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Con la confianza de que Cristo ha abierto también los cielos para nosotros con su muerte, digamos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos.
Concédenos, Señor, imitar las virtudes de San Esteban, cuya entrada en la gloria celebramos, y así como él supo rogar por sus mismos perseguidores, sepamos nosotros amar a nuestros enemigos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Oh, Santísima. Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey. Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en el seno virginal de María, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que esta mañana peregrinan hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos de un modo muy especial en esta Santa Misa a los peregrinos de la Danza de Moros y Cristianos de Santiago Tolman. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias y le pedimos al Señor que les conceda, por intercesión de Santa María de Guadalupe, cuanto con fe le piden. Se unen a nosotros en esta alabanza al Señor los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y Guadalajara en el Bajío piden a la Santísima Virgen su intercesión. Hermanos, estamos en el tiempo de la Navidad, el primer día después de ella en esta octava, y celebramos hoy el martirio de San Esteban, el primer mártir. Por eso, con estos sentimientos, en este año de la misericordia, acerquémonos a la gracia de Dios, pero reconozcamos antes que nada nuestros propios pecados y pidamos perdón por ellos. Tú que eres la palabra eterna del Padre, por la que todo ha venido a la existencia. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, 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 piedad, 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 piedad. Tú que eres la luz verdadera, que ha venido al mundo y a quien el mundo no recibió. Cristo, piedad, piedad. Cristo, piedad, piedad. Cristo, Cristo, piedad, 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 piedad. Tú que eres el Hijo de Dios, que hecho carne, has acampado entre nosotros. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, Señor, piedad, piedad. Señor, 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 piedad, 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 piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y inmensa gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres.
Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Concédenos, Señor, imitar lo que estamos celebrando, para que aprendamos a amar aún a nuestros enemigos, ya que estamos conmemorando el martirio de aquel que supo orar por sus perseguidores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Al oír estas cosas, los miembros del Sanedrín se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la derecha de Dios, y dijo: «Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Entonces los miembros del Sanedrín gritaron con fuerza, se taparon los oídos y todos a una se precipitaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los falsos testigos depositaron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban repetía esta oración: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Después se puso de rodillas y dijo con fuerte voz: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Diciendo esto, se durmió en el Señor. Palabra de Dios. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé tú, Señor, mi fortaleza y mi refugio, la muralla en que me salvé. Tú que eres mi fortaleza y mi defensa, por tu nombre dirígeme y guíame. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Tu misericordia me llenará de alegría, porque has visto las angustias de mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de la mano de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los injurien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, al día siguiente de la solemnidad de la Navidad, celebramos hoy la fiesta de San Esteban, diácono y primer mártir de la Iglesia. A primera vista, unir el recuerdo del protomártir y el nacimiento del Redentor nos puede sorprender por el contraste entre la paz y la alegría de Belén y el drama de Esteban. En realidad, esta aparente contraposición se supera si analizamos más a fondo el misterio de la Navidad. El niño Jesús que yace en la cueva es el Hijo unigénito de Dios que se hizo hombre. Él salvará a la humanidad muriendo en la cruz. Ahora lo vemos en pañales en el pesebre. Después de su crucifixión será nuevamente envuelto con vendas y colocado en un sepulcro. San Esteban fue el primero en seguir los pasos de Cristo con el martirio. Murió como el divino maestro, perdonando y orando por sus verdugos. En los primeros 4 siglos del cristianismo, todos los santos venerados por la Iglesia eran mártires. Se trata de una multitud innumerable que la liturgia ha llamado el blanco ejército de los mártires. Su muerte no era motivo de miedo y tristeza, sino de entusiasmo espiritual que suscitaba siempre nuevos cristianos. De ahí surgió aquella frase: la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Para los creyentes, el día de la muerte y más aún el día del martirio no es el fin de todo, sino más bien el paso a la vida inmortal. Es el día del nacimiento definitivo. En latín se dice dies natalis. Así se comprende el vínculo que existe entre el dies natalis de Cristo y el dies natalis de San Esteban. Si Jesús no hubiera nacido en la tierra, los hombres no habrían podido nacer para el cielo. Precisamente porque Cristo nació, nosotros podemos renacer.
En la primera lectura escuchamos cómo los judíos libertos que habían sido esclavizados y que de alguna manera, incluso comprándola, habían adquirido su libertad, ahora se manifiestan como esclavos, incapaces de dejarse redimir, liberar de sus esclavitudes internas por medio de Jesucristo. Esteban, con su rostro transfigurado y pareciendo como un ángel, no solo habla de Dios, sino que nos habla y nos muestra el amor y la sabiduría y la misericordia del Señor con su propia vida. Vive totalmente comprometido con el anuncio del Evangelio, aún a costa de entregar su vida por su fidelidad a Jesucristo. Ojalá y nosotros dejemos que el Señor nos libere de nuestras esclavitudes al pecado que nos llevan a actuar de un modo desordenado, y dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida para que podamos llevar sin cobardías el mensaje de salvación a todos aquellos hombres con quienes nos encontremos. En el Evangelio proclamado hoy, Jesús nos ha dicho: todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevera hasta el fin se salvará. Ánimo, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Bienaventurados serán ustedes cuando los persigan y maldigan por causa mía, pues sus nombres estarán escritos en el reino de los cielos. Sin embargo, no podemos buscar ser mártires por el deseo de brillar mediante el martirio. El Señor quiere que le vivamos plenamente fieles, aceptando todas las consecuencias que se nos vengan por haber creído en Él. Aprendamos a ponernos en sus manos del Señor y a dejarnos conducir por su Espíritu, para que no nos quedemos en simples transmisores de palabras humanas, sino que seamos auténticos testigos del Evangelio. En la Eucaristía que esta mañana estamos celebrando aquí, en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, en este año de la misericordia, al entrar en comunión de vida con el Señor, después de haber pasado por la puerta santa, tenemos que asumir la responsabilidad de continuar su obra salvífica con todas las consecuencias que nos vengan por haber aceptado el convertirnos en apóstoles de su Evangelio. El riesgo del profeta, del apóstol del Señor, del verdadero discípulo, es no solo el ser rechazado, sino perseguido, calumniado, odiado, golpeado, juzgado y condenado a muerte. No podemos, a causa de querer evitar estos riesgos, quedarnos mudos ante la proclamación del Evangelio. No podemos convertirnos en cómplices de las injusticias que se cometen contra los más desprotegidos. No podemos pasar de largo ante la pobreza y sus consecuencias en millones de hermanos nuestros, aún de aquellos que viven a nuestro lado. Quien es congruente con su fe y con el Evangelio debe preocuparse no de convertirse en un líder de luchas sociales destructivas que generan guerras, terrorismos o actitudes aplastantes, injustas, sino que nos hemos de convertir en liberadores de conciencias que generen capacidad de diálogo, de colaboración y de solidaridad. Tal vez, mis hermanas y hermanos, al vivir con sinceridad nuestra fe en Cristo, sin ideologías extrañas, seamos perseguidos, calumniados e incluso asesinados. Esto no debe angustiarnos, pues lo único que queremos es ser fieles al Señor, que nacido de Santa María Virgen, dio su vida por amor a nosotros. Ojalá y jamás cerremos nuestra boca ante la maldad que, apoderándose del hombre, requiere fuertes llamados a la conversión. Ojalá
y no por quedar bien ante los poderosos y gozar de sus favores con actitudes equivocadas, nos pongamos de su lado y en lugar de llamarles a la conversión, les indiquemos de una y mil formas que sus actitudes no son nada pecaminosos. Aquel que al nacer fue recostado en un pesebre y al morir estuvo desnudo clavado en una cruz, nos llama a todos a creer en él y a seguirlo con mayor lealtad. Dios nuestro Padre nos conceda por intercesión de Santa María de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de dejarnos guiar por el Espíritu Santo para poder convertirnos en valientes y auténticos testigos de Jesucristo y de su Evangelio. Que así sea. Oremos, hermanos, a Jesús el Señor, a quien Esteban oraba contemplándolo a la derecha de Dios, y pidámosle como él por el bien de los hombres. A cada una de estas peticiones vamos a decir: concédenos, Señor, tu paz. Concédenos, Señor, paz. Por los pastores de la Iglesia, que el Señor les conceda fidelidad a la oración y al ministerio de la palabra, y otorgue a todos los fieles dar siempre testimonio de Cristo con firmeza y valentía. Oremos. Concédenos, Señor, tu paz. Por los diáconos, que llenos del Espíritu Santo vivan con conciencia pura el ministerio que han recibido y con sus obras anuncien la fe que predican con sus palabras. Oremos. Concédenos, Señor, tu paz. Por los agonizantes, que al llegar al momento de la muerte esperen con fe firme contemplar a Jesús a la derecha de Dios y llenos de paz entreguen confiados su espíritu al Señor. Oremos. Concédenos, Señor, tu paz. Por todos nosotros, que el Rey del Cielo, que por amor a los hombres se revistió de carne humana, nos infunda aquella misma fortaleza que otorgó a Esteban, el primer testigo e imitador de su pasión y muerte. Oremos. Concédenos, Señor, tu paz. Por nuestros hermanos peregrinos de danza de moros y cristianos de Santiago Tolman, para que siga creciendo en sus familias la fe en Jesús, Hijo de Dios y Salvador nuestro. Oremos. Concédenos, Señor, tu paz. Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California, oremos. Por nuestro hermano Juan Daniel Montes, para que el Señor le conceda el descanso eterno, oremos. Concédenos, Señor, tu paz. Dios nuestro, que quisiste que San Esteban, lleno de gracia y de poder, hiciera prodigios ante la gente y le concediste la fuerza del Espíritu para que hablara con sabiduría delante de los que lo perseguían, escucha nuestras oraciones y concédenos imitar el ejemplo del testimonio de quien fue el primero en derramar su sangre por el nombre de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
gozosos porque ha venido el En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que te sean aceptables los dones que te presentamos hoy con alegría en la conmemoración del mártir San Esteban. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo queremos levantar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien en el misterio santo que hoy celebramos, siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra, y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para devolver su perfección a la criatura entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso también nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos llenos de alegría, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos, San Esteban Mártir, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ten piedad de nosotros.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
te vas. Vamos, pastores, vamos, vamos a Belén. A Belén ese niño, la gloria de Belén. A Belén ese niño, la gloria de Belén. A Belén ese niño, la gloria de Belén. La gloria de Belén. Sí. Vamos, pastores, vamos. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia para con nosotros, ya que nos ofreces la salvación con el nacimiento de tu Hijo y nos alegras con la celebración del mártir San Esteban, por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos a todos ustedes, quiero de una manera muy especial bendecir a los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta esta basílica. También tengo la intención de bendecir las imágenes y objetos religiosos que la Iglesia permite sean bendecidos y ustedes tienen entre sus manos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique. Que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo e iluminó este tiempo santísimo con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado e ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen regreso a sus hogares.
Ha ha ha.